Estamos ante un rebrote en la tercera ola de COVID-19, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Es importante que consideremos que áreas como el área metropolitana de la ciudad de Guatemala se encuentra en semáforo rojo en este momento y que han sido afectados tanto adultos, adolescentes y niños. En el Hospital General de Enfermedades actualmente tenemos un índice de ocupación de 70% de adultos. Sin embargo, los pacientes que se encuentran en cuidado crítico en la unidad de Tecún ocupan el 100% de las camas. Y nos llama mucho la atención que desde septiembre del año pasado no teníamos un repunte tan alto en casos de niños en el área de Tecún. Tenemos niños en área crítica, el 50% de las cunas están ocupadas y han venido muchos niños cuyos padres no han aceptado el ingreso de los pacientes y se los llevan a casa. Esto es importante que ustedes lo reconsideren porque los niños pueden sufrir una enfermedad que se llama síndrome multiinflamatorio sistémico y que puede ocurrir 2 semanas después de que ellos se han encontrado aparentemente bien, sin ningún síntoma. Esta es una enfermedad grave que los puede afectar y los puede hacer que regresen a unidad de terapia crítica, razón por la cual hacemos un llamado a que los niños sean evaluados en las áreas de emergencia de pediatría correspondientes y que el pediatra determine la continuación o no del seguimiento del paciente. Han variado muchas cosas a raíz del inicio del COVID hace 1 año 3 meses. Una de ellas es el aparecimiento de linajes del COVID que no se conocían anteriormente. Y la OMS actualmente tiene 3 variantes de interés. La primera, que es la más preocupante, es una variante de interés donde entran principalmente la más importante, la variante Delta, que es la variante que azotó hace unos meses la República de India. Y esta pues tiene la característica de que va a ser mucho más transmisible, va a ser más contagiosa, es más evadida por el sistema inmunológico. Y nosotros vamos a tener problema en el sentido de que puede ser que no responda de la misma forma a las vacunas que se están administrando actualmente. Esto está sucediendo ya en Europa y es una variante que se encuentra en los Estados Unidos. Dentro de estas mismas variantes Delta encontramos en particular una que es la L452R. Esta variante clasificada como Epsilon también tiene el mismo linaje de la otra variante y tiene la característica de que el sistema inmune muchas veces no la reconoce. Entonces la persona puede estar sin saber que tiene COVID y transmitir la enfermedad. La característica es que particularmente es más contagiosa y aunque es menos infecciosa que la Delta, sigue siendo peligrosa por el hecho de que en nuestra población y particularmente en Guatemala apenas alcanzamos el 0.85% de personas con 2 dosis de vacuna. Es decir, estamos por debajo del 1%, comparado por ejemplo con El Salvador que tiene 16% de personas con 2 vacunas o Costa Rica que tiene el 23%. Es decir, no hemos alcanzado ni siquiera ese 1% para proteger a nuestras personas mayores, a aquellos que no se han vacunado. Y aquí hay que reforzar algo, la vacuna no es obligatoria, la vacuna es una responsabilidad de cada persona de que la enfermedad no le vaya a dar en una forma grave, sin embargo no protege en 100% contra no tener COVID. El objetivo principal de la vacuna contra COVID-19 es que usted no vaya a parar a una unidad de terapia crítica, pero debe seguir cuidándose. No estamos en la misma situación de Estados Unidos, donde ya se ha alcanzado el mayor porcentaje de vacunados y se encuentra dentro de los 5 primeros países con más altas tasas de vacunación, de las cuales acá únicamente Chile ha logrado alcanzar esa tasa, a pesar de lo cual siguen apareciendo muchos casos diarios de COVID-19. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay combinaciones también dentro de las variantes. Hay una sustitución en particular dentro de las que antes se llamaban B y que ahora se llama Beta, que es la N501Y.
Y esto ha permitido que causen transmisiones más altas dentro de la comunidad. Es decir, llega una persona infectada a la casa con una de estas variantes y todos los grupos vulnerables que viven dentro del hogar se van a infectar. Esta variante hay que tomarla en cuenta porque en algún momento la vacuna que se pone actualmente, que es la vacuna AstraZeneca con dos dosis, solo alcanza una protección del 62%. Y en este momento, pues, es necesario que ustedes se sigan cuidando. También es fundamental hacer la recomendación a los padres de familia de la educación en los colegios, en los niños. Entendemos perfectamente que la salud mental de los niños ha sido afectada, que el desarrollo neurocognitivo también. El niño no es para estar sentado frente a una computadora durante tanto tiempo. Pero debemos recordar que hay que buscar un sistema híbrido donde se lleven las medidas de seguridad adecuadas en los colegios. En Gran Bretaña, que es el país que ahorita está sufriendo más los embates de la variante Delta, los niños se han contagiado, principalmente si son niños por arriba de los 10 años de edad. Entonces, si usted va a enviar a su niño al colegio, verifique que tenga actividades que le promuevan la actividad física, el desarrollo neurocognitivo, para que ellos no sufran retraso en su crecimiento, pero a la vez que haya un sistema donde también ellos por días puedan trabajar en casa, para que eso los exponga menos a sufrir la probabilidad de infectarse por COVID. Recuérdese que el grupo de maestros no ha sido vacunado todavía y que ellos pueden sufrir la enfermedad y transmitirla a pesar de llevar medidas de seguridad. Nada, ni siquiera el lavado de manos ni la sanitización sustituyen al buen uso de la mascarilla. Y la mascarilla, recuerden que debe ser una KN95.